sido herido gravemente por el pecado original, ese hombre es, salvo excepciones, una persona egoísta, o lo que es lo mismo, una persona ingrata. Él es el centro del universo. Y todo lo demás, y todos los demás, son como planetas que giran alrededor del Sol. El hombre ingrato, el hombre egoísta, no piensa más que en sí mismo. El hombre ingrato solo sabe quejarse. El hombre ingrato se considera todos los días una víctima. El hombre ingrato solo sabe darse cuenta de lo que no tiene y no valorar lo que tiene o lo que ha tenido. El hombre ingrato seca a todos los que viven a su alrededor porque los utiliza para sí mismos y es profundamente desgraciado. Y hace desgraciadas, desde luego, a las personas que viven a su alrededor. Por eso, tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar del amor de Dios, pero también tenemos que hablar del agradecimiento debido a Dios. Es una oportunidad histórica para ir contra uno de los más graves problemas que tenemos, que arrastramos desde el pecado original, la ingratitud. Si nosotros somos capaces de hablar del amor de Dios y del amor debido, es decir, es un derecho de Dios que le amemos y es un deber nuestro amar a Dios, si somos capaces de hacer esto, estaremos haciendo un gran bien y creo que el momento es el momento oportuno y necesario. Claro, ese amor a Dios, ese agradecimiento a Dios, tiene que ser un agradecimiento con obras. No puede ser un agradecimiento solo de sentimiento, aunque el sentimiento sea muy importante. Contemplamos a Cristo crucificado, contemplamos a Cristo resucitado, contemplamos a Cristo presente, esclavo, prisionero, por amor nuestro en la Eucaristía, y caemos de rodillas diciendo gracias, Señor. Pero después de decirle gracias, es decir, más oración, más Eucaristía y mejor Eucaristía, después de decirle gracias a Él directamente, tenemos que amarle a Él a través del prójimo. No podemos amar al Dios al que no vemos si no amamos al hermano al que vemos. La Iglesia, como ha hecho siempre, fiel a su tradición de 2000 años, está preparándose para hacer la máxima ayuda social que pueda dar a aquellos que están necesitados. Pero vamos a ver, ¿de dónde va a sacar el dinero? Muchísimas parroquias están en la quiebra y muchas diócesis también o casi. El propio Vaticano, ya he dicho, se encuentra con gravísimas dificultades económicas. ¿De dónde vamos a sacar algo, al menos los 5 panes y 2 peces para compartir? Pues tendrá que salir de lo que nos den los propios católicos. ¿Y cómo van ellos a dar, incluso teniendo problemas económicos crecientes, cómo van a dar para ayudar a los que tienen menos que ellos si no están motivados? Por eso, incluso desde la perspectiva de la caridad, tenemos que insistir en la espiritualidad. Queremos ser generosos y ayudar a la gente y contribuir a resolver los gravísimos problemas económicos que tenemos ya adelante y que vamos a tener. Espantosos problemas económicos. Oiga, ¿de dónde va usted a sacar para dar de comer al hambriento? Porque no tiene usted una fábrica de billetes en la parroquia. ¿De dónde va a sacarlo? Será de las limosnas. ¿Y cómo le va a dar la gente limosna, que ya de por sí tendrán muchos de ellos también problemas económicos, si no tienen una fortísima motivación espiritual? Es tiempo de caridad, es tiempo de caridad. Pero precisamente por eso es tiempo de espiritualidad. Más hablar de Dios, del amor de Dios, y más hablar del amor debido a Dios, del agradecimiento. Más oración, de verdad, más oración, más comunión y mejor comunión. Más estar cerca del Señor, más meditar sobre el amor divino y a continuación darnos cuenta de que tenemos una deuda de agradecimiento, porque aunque lo estemos pasando mal, hay muchas cosas que van bien. Y aunque lo estemos pasando muy mal, cuando miramos a Cristo como ha muerto en la cruz por nosotros, nos damos cuenta de que la deuda que tenemos con Él es infinita, una deuda que tenemos que pagar delante del Sagrario y que tenemos que pagar sirviendo a los pobres. Tiempo de caridad y para eso tiempo de espiritualidad, más oración, más Dios y también habrá más limosnas para ayudar a los que lo necesitan. Hasta la semana que viene.